La mano está todo. La vida, que es el agua. Que está al tener bosque, hay niebla, hay lluvia. Al haber lluvia, hay suficiente agua para la agricultura. Maíz, digamos, el café que está parcelado, la madera. Y al mismo tiempo, esto ya es el mar o el lago. No movamos mucho para no distorsionar el planeta, porque todos dependemos de todos. Sin el agua, pues no hay vida, pues nos moriríamos, que no hubiera agua. Por agua no sufrimos. Queremos ir a bañar y nomás está el río, está cerca el río. Y por eso es que no se desombra por aquí las montañas, por proteger el agua. Apenas ayer venía una muchacha que viene de Michoacán, y ella dice, no, pues allá es proporcionada el agua para bañarse. El agua es racionado, te bañas. Hay que bañarse 3 veces al día porque no hay agua. Y le digo, no, pues imagínate, aquí te puedes bañar las veces que quieras, hay bastante agua. ¿Eso qué me invita a mí? No, pues a seguir conservando mis bosques, a seguir trabajando y cuidar lo que tenemos aquí.